Perdón, ¿cómo te llamo? Porque elegante el nombre artístico, ¿cómo te llamo a ti? Yo me llamo Elian Ángel Valenzuela. ¿Y? Nací en el 2000, tengo 22 años, cumplo el 5 de abril. Vos, David Broncano... ¿Correcto? Cumplís el 30 de diciembre, ¿correcto? Naciste en 1984. ¿Correcto? Tenés 38 años. ¿Correcto? Tuviste una pareja llamada Paula, otra Silvia, no sé en qué orden. Y me dice un 85. Espera. ¿Y qué has dicho que no te he oído? Y tenés de estatura un 85, puede ser. Buah, te has estudiado la Wikipedia de principio a fin, ¿eh? Increíble, ¿eh? Es sensacional. Ahí está. Yo es que, claro, no tengo tanta información de ti. Es la primera vez que, claro, es que ya me dejas vendido, porque ahora tienes tú... Hay que ponerse como en el modo se puede yo también soy entrevistador, hay que pensarlo así. Un momento. Tienes seis guionistas y no sabes nada de él, cabrón. No sabes... Pero, perdón, se puede vapear aquí, ¿no? Sí, hombre. Esto se puede, ¿no? Eso no lo sé. Con permiso. ¿Quieres un canapé? Sí, hombre. Se puede vapear. No lo sé, se puede en la tele, ¿eh? Esto, sí, sí. ¿Tú sabes quitar el imperdible? Más escándalo. Ah, vale. Has hecho la entrada de diplomático tranquila. Claro. Y ahora te hago entrada loca ya. Entra ya como un demonio. No. Ya, pero solo a bombo, solo a bombo. Te hago solo bombo, ¿eh? Ah, tú bombo tú. Solo bombo, ¿eh? Cuando tú digas... Cuando tú... Joder, este es un máquina, ¿eh? Hoy, en La Resistencia, nacido en el año 2000, Ángel Elías Valenzuela. Valenciaga. Sí. Elian. ¿Eh? Me Espera. Llamo Elian. Elian Ángel, ¿no? Sí. ¿Y el apellido? Valenzuela. Y... Elian, ¿no había un chaval que le mandaron a Cuba? Cubano, que le mandaron a Cuba. Elian Ángel Valenzuela. ¿Y lo de elegante por qué es? ¿Para presentarte? Así me dicen cuando canto. Elegante. Hoy, en La Resistencia, nacido en el año 2000, en Argentina. Ahora, ¿de qué parte de Argentina? Buenos Aires, General Rodríguez, 1748, el código postal. Nacido en el año 2000, en General Rodríguez, 1748, código postal. Elian Ángel Valenzuela, a.k.a. The Fucking Elegante. Tranquilidad. Esa jugó. Increíble la entrada de elegante, es que claro. Me va a sacar el abrigo. Quítatelo. Muy buena entrada, ¿eh? ¿Has dicho lo de elegante que te llaman por? Elegante me puso ese nombre, lo adquirí de mi mamá. ¿Por qué? Una forma irónica de decir que no estaba elegante vestido, pero ella me decía, qué elegante. ¿Ah, sí? Fue así la manera que aquí di mi nombre. Pero eso sí es irónico, es como si Ricardo se llamase Pelazo, ¿eh? Se dice. Claro, claro. Eso sería irónico, sí. Aquí no se pide traer regalos, pero si los traes mejor. Claro, claro. Sí, sí, he traído. Lo has traído como en un... como una maletilla, ¿eh? Es como que te compraste una zapatilla recién. Tengo un poquito de todo, tengo. ¿Vale? Mi altavoz... Ah, pero son regalos. ¿Cómo tu altavoz? Para escuchar... música. ¿Que te lo has traído para ti o es regalo? No, este es mío. Ah, bueno. Pero, un momento, pero entonces ¿para qué lo traes? ¿Para qué me lo pones aquí? Me pones los dientes largos. Esto, primero, sí, tendría que haber sacado el regalo primero, ¿no? Es que, claro, saca primero todo lo que no es para mí. Te vengo a regalar una bebida que es mía, de elegante, que lo que sabor a... marihuana. ¡Fua, increíble esto! Tú la pruebas y me dices qué tal. ¿Sabes que es que yo no he probado la marihuana nunca en la vida? No he probado ninguna droga nunca. Sí. Ni alcohol. Ni, no has experimentado ni una droga nunca, cero. Jamás. Soy como un niño de 4 años. ¿Alcohol tampoco? Cero. Ni café.
un bebé. Jamás, jamás. Nunca. Alcohol, mira. Es verdad. ¿Eh? Es cierto, lo digo, sí, te lo juro. Entonces, ¿esto puedo probarlo yo? Sí. A ver si me voy a volver look. No, no, no tiene alcohol y marihuana tiene su sabor nomás. Ya huele a marihuana, ¿eh? Pero, ¿cómo habéis hecho esta magia? ¿Cómo habéis hecho esta alquimia? Hay muchos ahí en el laboratorio. Muchos fumones en el laboratorio. Pero puede ser que esa gente esté con fardos de marihuana y cuando haya ido el ejército haya dicho, es para un refresco, tranquilo que... Es para un refresco, para no deshidratarse. ¿Tú has tocado, ha habido algún día que digas exceso de marihuana? Sí, en la fatiga, lo noto en... ¿Te cansas? No tengo ganas de hacer nada. A ver, ¿cómo te quedas? Un exceso de marihuana y este sillón y me quedo así. Te quedas como neutro, ¿no? Como que han reiniciado el Windows. Claro. Mira. Qué carita, ¿eh? Ahí está, qué cara. una cara que no dice nada, pero está feliz. Uf, está rico esto, tiene ¿eh? Tiene su sabor, ¿eh? Está bueno, ¿eh? Está bueno, ¿eh? Y además no noto que me haga ningún... El broncano marihuano. El broncano marihuano. Tenemos videoclip nuevo. ¿Cuál? Cumbia Mafia 420. Eso va a gustar, ¿eh? Fue una mezcla en producción que la idea del beat fue mía. De... ¿Vale? Y una idea media robada igual también. Pero en dos frases, ¿eh? Fue mía, fue robada. Hay que decir la verdad. Es que tiene un poco de mi idea, pero el sample seguramente lo has escuchado en otro lado. Pero me gusta que te puede la honestidad, ¿eh? Podrías haber aguantado y es que un segundo después te desmontas. Es que... Mejor quedar libre de... Sí, sí, de cualquier delito, claro. Es lo que te digo. Vale, ¿la ponemos? Hola. Agradecido por siempre, respeto nunca me falta. Digo la cosa de frente, la zapatilla bien alta. Conozco unos delincuentes que están llorando la carta. Porque lo que menos sienten es lo que más se remarcan. Entonces si no sos turro, ¿para qué te hace? No me subestime mucho, no me conoce. Ustedes duermen con cuchillo, lo aterroricé. Los guachines quedan pillos cuando aterricé. A tu novia le caí y la piel le ericé. Las noticias hablan de mí, cosas que ni sé. Minieri siempre están ahí preparándose. Yo voy a tomarme un vino porque tengo sed. Salimos por la carretera sonando... Y estas son las zapatillas de mi hija. ¿Tienes una hija, eh? Sí. De un año y seis meses. Pero esto es muy gracioso, ¿eh? Tú tienes... Es que tú... Has dicho antes que tienes 22 años. Sí. Pero la cantidad de cosas que has hecho en 22 años es la de la gente normalmente con 55 años. Y sí, a veces lo siento así. ¿Esto porque se las has comprado para llevarla de regalo? Sí, pero vamos a sacar otra. Perdón. Si no van a pensar que van a usar una de... ¿Qué? Ah, ya. A ver, pero... Una cosa, un consejo que te doy, que es... A ver, antes de llevársela, porque huele un momento... No, no, están limpitas. No, pero huele a otra cosa. No es que... Están nuevas, pero... ¿A qué huele? No, ¿a qué huele? Huélelas. Tú no sabes a qué huele. ¿A la bebida energética? Bueno, sí. Esta vez, claro. No puedes llevarle las zapatillas a tu hija, que, claro, que parece que han pasado por un campo de... Por un control. Tu hija, como se las ponga y vaya a un aeropuerto, no la lleva. Desodorante. Vale, buenísimo. Por si huele el chivo. Pero... Viene como en como en caja, ¿no? Ese es mi favorito. ¿Lo puedo abrir? Sí. No hay nada ahí. Ah, viene en crema. No hay nada. Capaz que le tengo que poner un poco de ese a la zapatilla. Sí. Hay que ponerle desodorante a las zapatillas, ¿eh? Que te detienen a la niña en la aduana, ten cuidado.
¿Quieres mandarle un saludo a tu hija, por si lo ve de mayor? Sí. ¿Cómo se llama? Jamaica. Vale. Mándale un saludo. A esa cámara, la de frente allí. Antes del saludo, vale. Con todo respeto, ¿qué es lo que causa escuchar el nombre de mi hija? No, porque estábamos hablando... No, porque lo tiene que saber para cuando sea grande. Ah, verdad. Claro. Es una cuestión de decir, wow, qué atrevido poner ese nombre, es un lindo nombre, es un feo nombre. Es un país muy bonito y un nombre muy bonito, ¿eh? A mí me gusta mucho, ¿eh? Eso. Si hay que elegir un nombre de un país... para una hija. Claro. Desde luego, entre Polonia y Jamaica, yo creo que sin duda Jamaica. Es que claramente... Y Jamaica. Hombre, claro, claro. Así que, ¿qué fecha estamos hoy? Hoy estamos a 20... ¿Qué? Uno. 21 de marzo. Primavera. Fui encima justo hoy que empieza la primavera, ¿eh? 21 de marzo de 2023... Además de ser el cumpleaños de mi abuela, es la primera vez que estoy acá presente en La Resistencia, el programa más famoso de toda España. Correcto. Después del hormiguero. Y le mando un saludo a mi hija Jamaica, para que lo vea cuando comprenda todo bien esto de lo que hace su papá.